Pues mi mamá es una persona que toda la vida ha estado presente en nuestras vidas, que fue determinante cuando asesinaron a mi papá en ser un apoyo para nosotros fundamental. Con su trabajo, con su esfuerzo, nos sacó adelante y garantizó la educación para nosotros, para mis hermanos y para mí. Y es una persona con la que dialogamos mucho, que es consejera, pero que nos respeta profundamente en nuestro desarrollo personal, en la toma de nuestras propias decisiones. No es una persona que busque imponerse o que busque influenciar, que nos dice la verdad. Y yo creo que el mejor amigo que un político puede tener, o la mejor amiga que un político puede tener, o que cualquier persona puede tener en la vida, no es lo que lo adula o lo aplaude todo el tiempo, sino es lo que le dice la verdad y le señala los errores cuando lo está cometiendo. Pues tenemos una relación de amistad en donde pues hemos vivido muchas etapas en nuestra vida, muchos dolores, muchas tristezas, pero también muchas alegrías, sobre todo representadas en los hijos que cada uno ha tenido. Yo tengo 3 sobrinas, un sobrino, y pues tengo 2 hijos que también son sobrinos de ellos, y ellos han representado una gran alegría, una prolongación de nuestras vidas, y alrededor de ellos pues la familia se ha congregado siempre a partir de estos momentos, y hemos desarrollado una relación pues muy cordial, donde todo lo dialogamos, todo lo hablamos, todo lo conversamos y tratamos de apoyarnos mutuamente para superar dificultades. Porque hemos aprendido a sortear dificultades siempre estando juntos y siempre poniendo la familia ante todo por encima de la política y por encima de cualquier consideración individual. Bueno, pues en las fechas especiales tratamos de reunirnos en los cumpleaños, en las navidades, en los años nuevos, en el Día de la Madre. Tratamos siempre de estar reunidos en familia, de compartir, y pues cuando compartimos, la verdad, tratamos de ser muy espontáneos. Sobre todo nos divertimos mucho con mi hermano Claudio, que tiene mucho sentido del humor y que nos hace reír a todos, y cuando él se suelta en ese sentido del humor es muy divertido y nos hace reír mucho.